Al sur del Valle de Caracas, Tomás José se debate en un dilema. Su familia ha perdido sus tierras, una importante hacienda dedicada a la siembra de caña. El niño debe marcharse con sus padres a Maracay y dejar Valle Abajo, donde ha transcurrido parte de su infancia y donde solía compartir con sus primos y disfrutar de la vista del Cerro Ávila. Tomás quiere a sus padres, pero logra convencerlos de quedarse a vivir en el valle que tanto ama. Tomás José Sanabria Escobar nace en Caracas, en las esquinas de Miseria a Pinto, el 20 de marzo de 1922. Es el cuarto hijo de un total de seis que tienen Eduardo José Sanabria de las Casas y María Dolores Escobar Saluzzo. A los 12 años de edad, Tomás pasa a vivir con su tío político Rafael Herrera, de quien recibe una sólida educación y será una influencia decisiva en su futura carrera. De él aprenderá todos los secretos sobre el cálculo de la luz solar. Tomás estudia de manera acuciosa, pero en sus ratos libres se aburre en la Caracas de los años 30. Una ciudad sin parques, aún provinciana, pero con tranvías y automóviles, a los que aprende a analizar junto a su tío. Una Caracas que empieza poco a poco a cambiar sin que el niño casi lo note, y sin saber aún que él mismo será uno de los protagonistas de su futura transformación. En las aulas del Liceo Andrés Bello, el joven Tomás admira las dimensiones del espacio, la altura y los detalles de las escaleras. Es cuando elabora sus primeros análisis gráficos de arquitectura, como los que hace en su viaje a Coro a los 17 años, con el fin de dibujar la arquitectura criolla de la ciudad colonial. Al graduarse de bachiller, Sanabria quiere seguir con sus estudios universitarios, pero la carrera que siempre soñó estudiar, arquitectura, aún no abría sus puertas en el país. Decide entonces inscribirse en la disciplina que considera la más cercana, ingeniería civil, en la Universidad Central de Venezuela. En esa época trabajaba para pagarse sus estudios. Trabajaba en Braca, que era Vega Rodríguez Amengual, compañía anónima. Y esta gente pues tenía mucha capacidad para trabajar y papá era dibujante. El joven estudiante de ingeniería elabora para el maestro Carlos Raúl Villanueva, integrante de la primera generación de arquitectos, la perspectiva de la reurbanización del silencio, obra que marcaría la transformación física de la ciudad a partir de la renovación urbana de este céntrico barrio caraqueño. Gracias a su talento como dibujante, Braca decide becarlo y costear sus estudios en Estados Unidos. Es admitido en la Universidad de Harvard, logrando estudiar finalmente la carrera que soñaba. Sanabria tiene la suerte de ser discípulo de Walter Gropius, fundador de la escuela Bauhaus, quien había sido contratado por la Universidad de Harvard luego de haber sido expulsado de Alemania por el nazismo junto a otros creadores de la famosa Escuela de Arquitectura y Diseño. Cuando él terminó su primer año, que le tocaba entrar en el segundo, recibió una carta de Walter Gropius que le dijo: no hace falta que curses el segundo año, pasas a tercer año. Y es, o sea, una sorpresa para papá y un orgullo que el maestro le dijera: pasas a tercer año. Así que aprovecha para viajar a Venezuela y casarse con su novia Carlota Cristina Borjas. La pareja regresa a Boston y Sanabria culmina su último año de carrera con una tesis de grado que es expuesta en Harvard por su profesor Gropius.
Yo nací el mismo día que papá defendía su tesis en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Yo nací un 21 de mayo, que era al final del ciclo académico, que a las 2 o 3 semanas de haber nacido, me trajeron a Venezuela. 2 años después, nacerá en Caracas Loli, su hija. Papá regresa a Caracas y se encuentra que la arquitectura aquí no estaba apreciada. Era una Caracas con muchos deseos de crecer. Habían grandes maestros en el MOP, tanto arquitectos como ingenieros, pero él no quería hacer un proyecto gratis. Esa época fue sumamente frustrante, por decirlo así. Lo que más me llamó la atención es que en todos los edificios que veíamos que se construían había una pancarta grande que decía: le proyectamos sin compromiso para usted. Juan Andrés, Diego, como yo, resolvimos reunirnos todos los miércoles para ver qué hacíamos, porque nos preocupaba la forma que estábamos viendo, el ambiente que estábamos viendo. Curiosamente, en Venezuela, la arquitectura como carrera universitaria aparece muy tarde. Es decir, hubo, para el tamaño del país, bastantes arquitectos y buenos arquitectos, pero formados todos en el exterior. Y me imagino que la reacción de Sanabria es por la preponderancia de la ingeniería. Es decir, no había una valoración de qué aportaba el arquitecto a la obra. Sin embargo, el recién graduado arquitecto recibe su primer encargo, la Quinta Casa Nay 1. Sería la casa de su hermana Carmencita. Pero también, en la urbanización Altamira, emprende un proyecto personal. La Quinta Tocorón era una casa que se hizo muy pequeña. Fue ciertamente la única casa que él diseñó para sí mismo. El ranchito que lo inspiró a él para hacer esta casa, que en vez de tener un techo así como todos los que pintamos las casas cuando estamos chiquitos, tienen el techo en esta forma, él lo puso al contrario. Y eso fue orgullo de que un ranchito lo haya inspirado. En esta casa, Sanabria vive con su familia hasta que se separa de Carlota. Algunos años después, se casa con Cisa Sucre. Sanabria, junto a otros arquitectos de la llamada segunda generación, encontrará nuevas posibilidades en el ejercicio de su profesión. Yo estudié en Harvard y mis dos colegas y amigos, Juan Andrés Vegas y Diego Carbonell, estudiaron en MIT más o menos contemporáneamente. Y esas peñas que tuvimos, como unas casi una docena de peñas, salió que Juan Andrés Vega fue cabeza de urbanismo, Diego Carbonell de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, y yo fui el primer director de la Escuela de Arquitectura. Parte de los arquitectos de la primera generación eran ingenieros, porque era la carrera que existía en el país, y después revalidaron arquitectura cuando apareció la Escuela de Arquitectura, y la escuela y la facultad. Y esa facultad la fundan en la segunda generación, pero con parte de la primera. Ahí está Villanueva, desde luego, está Martín Olavarría. No es una fundación exclusiva de la segunda generación, pero probablemente fueron los más interesados en crear esa escuela que no existía. Junto a Diego Carbonell, crea la primera oficina independiente de arquitectura en una Venezuela que crece por los altos ingresos petroleros y requiere nueva infraestructura. De esta sociedad, que durará hasta 1953, resalta una obra encargada por una compañía privada
que le presta un servicio fundamental al país y que Sanabria diseña con tan solo 29 años. El primer edificio de la Electricidad de Caracas, que fue realmente un hito en la arquitectura contemporánea, puesto que se salía un poco de las normas urbanas. Y fue un éxito precisamente porque era diferente. Él desde el primer momento, cuando le dan el terreno, y lo estudia y entiende cuáles son las necesidades, él dice, yo no quiero aceptar las normativas que me está pidiendo Ingeniería Municipal porque no creo que sean las adecuadas. Y pasó 2 años de pelea con la Ingeniería Municipal para hasta lograr convencerlo y lograr el permiso que ese edificio no fuera el concepto de las 4 torres esquineras. Él quería todo lo contrario, el espacio verde hacia afuera, el edificio en el centro, la circulación del aire cruzado. Quería mayor altura en los pisos porque algún día iba a haber aire acondicionado en este país. Sanabria tiene proyectos muy importantes, muy tempranos, de principios de los 50. Hay una obra de él que a mí me parece muy importante, que es el Central Azucarero El Palmar. Sanabria logra sin trucos hacer cosas muy hermosas. Particularmente a mí me parece que es muy importante ese Central del Palmar, que tiene formas hermosísimas, pero que responden a la funcionalidad del edificio, no a una gana de agregar esteticismo a la obra. El joven arquitecto se ha ganado el respeto de sus colegas y sus diseños han impresionado a la sociedad venezolana. Por ello, el presidente Marcos Pérez Jiménez decide llamarlo para encomendarle una de las obras de su nuevo ideal nacional. Me llamaron para diseñar el Hotel Humboldt, que era un sitio privilegiado y al cual sería servido por un teleférico que no tenía la menor idea cómo sería. Una vez encargado de la obra, el arquitecto sube con morrales y carpas al sitio donde se haría el hotel. Lo acompaña el ingeniero Gustavo Larrazábal, comisionado para realizar la gerencia del proyecto del teleférico. El trayecto les toma a ambos unas 10 horas. Al llegar arriba, todo está nublado, cosa que nos realmente sorprendió, pero afortunadamente de un momento se despejó y se vio esa maravilla de espectáculo que era la ciudad de Caracas de noche. Me enamoré del sitio y de ese momento empecé a trabajar. Cuando le mostré los dibujos y los esquemas que había llevado, con mucha seguridad le dije, yo pienso y hoy en día lo sigo pensando, que la única forma que un hotel en estas condiciones, en este sitio, se pudiera mantener económicamente sería previendo un casino. Inmediatamente él me respondió, en mi gobierno jamás habrá un casino. Y le dije, en cuanto a los dormitorios, lo que he previsto es esto. Me dijo, no, arquitecto. Fíjese, estamos haciendo el Hotel Tamanaco, que estará, el hotel será el hotel de los 1000 metros de altura, estará en Caracas. El arquitecto Malucena está haciendo los proyectos para el hotel en el litoral, que será el hotel de los 0 metros. Ambos hoteles tendrán muchísimos dormitorios, de manera que este sería el hotel de los 2.000 metros de altura, que debe tener por lo menos 300 o 400 dormitorios. Con esas dos noticias, Sanabria no se amilana. Por el contrario, se dedica a diseñar el conjunto arquitectónico El Ávila y lo concibe como un hotel isla. El lugar donde había planificado ubicar un mirador lo sustituye por una torre cilíndrica de 70 habitaciones. Imposible construir las 300 que quería el presidente.
hubo un grupo, una comitiva francesa que vino aquí y me llamaron a decir que el presidente quería que yo le explicara en qué consistía el hotel que ya estaba construyéndose. Estaban las bóvedas ya construidas y la torre de los dormitorios estaba como por el tercer piso. Yo le hice una explicación frente a unos planos que hice y quedaron muy contentos. Pero al yo decirle que eran 70 dormitorios, los ministros, que como siempre son para ganarse sus puntos, buscaron la forma de llevarme aparte y me dijeron, mira carajito, no habíamos quedado que eran 300 o 400 cuartos. Yo le dije, bueno, pero aquí está, eso es lo que me sale a mí. Entonces buscaron después la forma de cómo llevar o hacer que coincidiéramos el presidente, yo y ellos. Por fin lo lograron y el presidente les contestó, si el arquitecto dice que son 70, son 70 dormitorios. Otro reto que debe enfrentar el arquitecto y el equipo responsable de la construcción es el plazo de 200 días que ha fijado el gobierno en su afán de querer mostrar, lo antes posible, esta obra monumental. Uno de los desafíos recae en la estructura debido a las difíciles condiciones topográficas del terreno. Sanabria decide invitar al ingeniero estructural Óscar Urreistieta para realizar los cálculos del proyecto. Bueno, yo le dije que podíamos hacer cáscara de 24 metros de luz sin ninguna columna más con diafragma. Entonces digo, bueno, entonces vamos a crear espacios así. Entonces, podemos tener arcos continuos, entonces las cáscaras llegarían arriba y podemos también tener una mezanín suspendida, porque eso lo permiten esas estructuras. Entonces él pensó en esas cosas. Entonces las utilizó, las ensambló en su diseño. Si no hubiera sido por Óscar Urreistieta, yo no hubiera hecho nada allá arriba, porque no teníamos terrenos y mi concepción era lo de las grandes bóvedas. Entonces, a él se le vino a... Me propuso hacer estas grandes bóvedas postensadas en sus bases. En tan solo 199 días se culmina la construcción del Hotel Humboldt, cumpliéndose así con el plazo establecido. El arquitecto entrega la que es considerada por muchos como su obra más emblemática. A mí se me ocurre comparar el Humboldt con el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro. Yo creo que ese hotel es inviable económicamente, pero al mismo tiempo creo que es una obra técnicamente y estéticamente muy importante y que es una demostración de la capacidad técnica de este país. Y creo que eso lo convierte de algún modo en un monumento. Ahora Caracas tiene su ícono. Pronto se convertirá en símbolo indeleble de la modernidad y en una referencia del desarrollo urbano de la ciudad, que crece vertiginosamente. Pero allí no se detiene su obra. Papá tenía una frase crucial: arquitectura sin diseño urbano no existe. Y eso reflejaba exactamente lo que él quería expresarse. Terminado el First National City Bank, lo llaman a que haga el Banco Central sede y le dicen las condiciones. Este es el terreno. Papá fue a visitar el terreno, lo analizó y les dijo, ahí no puede haber una torre. ¿Cómo que no puede haber una torre? No puede haber una torre porque resulta que al lado está la Iglesia de Altagracia. Y la Iglesia de Altagracia es historia, es cultura, es historia arquitectónica y nosotros no podemos opacarla. Tiene que ser un edificio que mantenga esa línea y si ustedes pasan verán que la Iglesia de Altagracia marca exactamente la fachada del Banco Central, edificio sede. No se lo aceptaron. Pasa un buen tiempo en el cual no hubo más contacto, lapso en el que Sanabria aprovecha para estudiar el entorno histórico de Caracas, por entonces tan abandonado. La Junta Directiva del Banco Central lo vuelve a contactar
y logra que le autoricen el edificio sede tal y como lo había concebido. A partir de la colocación de la primera piedra de este edificio, Premio Nacional de Arquitectura, y posteriormente con su inauguración, comienza para Sanabria una fructífera labor en la que se dedica a crear las principales instituciones públicas del país. También este edificio marca un nuevo período en la vida de la institución, que tiene ahora una mayor influencia sobre la economía nacional. Por tal motivo, se hace necesario proyectar una segunda etapa del Banco Central y se construye su torre financiera, obra que realiza en sociedad con su hermano, el también arquitecto Eduardo Sanabria, con quien trabajará por más de 2 décadas. Esta nueva construcción respeta las edificaciones decimonónicas cercanas y crea un interesante diálogo entre tradición y modernidad. Para alzar esta torre de 26 pisos, se hace necesario demoler el edificio que se utilizó como sede del banco por 24 años, diseñado por el arquitecto Gustavo Wallis. Él decía que la ética, uno de los grandes valores del ser humano, y le dolía inmensamente cuando no se respetaba la obra de otro. Cuando a él le toca tener que decirle a Wallis, él dijo, yo se lo voy a plantear, que había que quitar su edificio, Tomás, te lo agradezco, tienes toda la razón, hazlo. Pero le agradeció el gesto. Por su volumen y por su importancia en el casco histórico de Caracas, hicimos la manzana norte del Banco Central, que formó parte de esa inquietud de Sanabria de llevar a Caracas a una ciudad del siglo XXI. Sanabria tiene un particular interés en la ciudad, sin abandonar su oficina privada. Tuvo cargos administrativos muy importantes de manejo de grandes sectores de la ciudad. Su trabajo con organismos públicos, con la gobernación del Distrito Federal, él es director de Parques y Jardines. Él le contrata a Galia el proyecto del Parque Los Caobos, como lo conocemos hoy. Y él se pone a estudiar aéreo, gráfico, dibujos espectaculares, propuestas municipales de ampliación de retiros. Algunos los logra, otros no los logra. Empezar a buscar el paso peatonal. Entonces le piden que trabaje en San Jacinto, recupera San Jacinto, empieza a unirlas. Todo un análisis peatonal para la ciudad, tanto en el casco central hasta llevarla al Panteón Nacional. Para este espacio al norte de Caracas, Sanabria plantea una gran isla peatonal con función de foro cultural y se lo presenta al presidente Carlos Andrés Pérez, quien lo acepta solo con una condición, llamarlo Foro Libertador, porque se avecina la celebración de los 200 años del nacimiento de Simón Bolívar. El arquitecto diseña entonces las sedes de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de la Nación, edificios que hacen de Caracas una ciudad más amable para sus habitantes, garantizándoles una vida cívica y la memoria del país. El usuario se integra con sus espacios y aprende a valorizar el entorno urbano. Más al sur de Caracas, en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, Sanabria sigue pensando en el ciudadano. En el INSEE tú tienes el respeto que siente papá por el peatón. El INSEE puede cambiar este sector urbanísticamente hablando. Podemos hacer grandes aceras, podemos hacer grandes arboledas para que la gente se supere en el ambiente. Él aplicó también la integración de las artes dentro de su obra, como lo podemos ver en el Hotel Humboldt, con las obras murales de Abel Bamillana, en el caso del Bimural, el mural del Vuelo de las Gaviotas, pero en el caso del INSEE me parece que es como donde más se logró esa integración de las artes con la arquitectura. Bueno, está la obra de Mayol, que se le conoce como La Negra, además de la obra
de Loeffert y de Gego, que se ubica en la planta baja del edificio. Y esa fachada como vibrante, que es todo el sistema de control solar que vemos en dos de las caras del edificio, se nota esa marcada influencia del arte cinético con la disposición de esos elementos de concreto que componen esas dos fachadas que rodean el volumen de la torre. No puede ser igual en todos los lugares del mundo. La arquitectura debe estar localizada. El clima que tiene Caracas es un clima extraordinario, pero requiere cierto cuidado en la arquitectura y en el proyecto. Requiere ciertas consideraciones, porque la luz es intensa, el sol es intenso, la sombra se agradece, y eso está en la arquitectura de Sanabria. Y por una cuestión que es un gran aporte de Tomás José Sanabria a la arquitectura moderna venezolana, se convirtió en un tema de interés y de estudio realmente mayúsculo, porque se dedicó a estudiar las posibilidades y las características de nuestro valle y de lo que está alrededor de nuestro valle. Hay una visión amplia de lo que es la geografía de Caracas vinculada a una región. Estamos definitivamente en una zona del trópico, y el trópico tiene unas características de la entrada del sol que son muy específicas para responder ante la arquitectura y ante la vida del ser humano. Si tú no tienes consideración de proteger el control de ese ingreso de sol a tus espacios, ya sean espacios urbanos, ya sean espacios construidos, el sol se convierte en un gran problema. Pero está lo otro, que es lo más importante, que quiero destacar con mucho énfasis. Por un lado, en el diseño de las obras de Sanabria, Banco Central, Biblioteca Nacional, Electricidad de Caracas, una preocupación muy acuciosa con el tema de la insolación, con el tema de la orientación de los edificios, con el tema de la sombra. Entonces, él siempre utilizó con mucho detalle el control solar. El ábaco que controlaba y que nos informaba en la oficina era increíble. Papá nos inclusive hacía maquetas en cada obra. Hicimos una maqueta de la Torre de la Electricidad de Caracas, de un pedazo de una fachada a escala 1 a 20. Y el 21 de diciembre fui con él al edificio viejo de la Electricidad de Caracas, se montó esa maqueta y durante 24 horas, 21 horas más o menos, se estuvo filmando cómo afectaba el sol para ver si el resultado del ábaco era idéntico a lo que daba la filmación, y resultó perfecto. Y en el Banco Central, la gente que pregunta qué son esas paleticas que tiene en las fachadas este y oeste, esos son simplemente el radiador del muro de concreto que le bajaba la temperatura aproximadamente entre 8 y 9 grados a la fachada. Eso en bolívares y en costo energético era una barbaridad. Papá gozaba la aviación, nos la contaminó, nos las pegó, nos infectó con la aviación. Le gustaban muchísimo los aviones. Cuando había un show aéreo, me hablaba del avión. Me iba los sábados y domingos con mi papá y nos íbamos a volar a los avioncitos de control remoto y le dábamos la vuelta.
Yo creo que las visiones que te da es una vista panorámica. Entonces la aviación con el vivir una superficie y ligando eso a la fotografía del clima recogido por ti y analizándolo por ti, que era él, le da una visión totalmente diferente. Final de los 40, con los 50, insistió muchísimo con los registros fotográficos aéreos para poder realizar los planos de Caracas para ese momento, actualizar todo lo que era el crecimiento urbano de la ciudad. Sanabria, estos vehículos, estos medios, los utilizó para hacer un estudio y un análisis minucioso y muy atento de lo que era la geografía caraqueña. Y él usaba eso muchísimo para entender el desarrollo y el crecimiento de las ciudades. Y bajando de Altamira, pasando por la Carlota, veía que el día estaba bonito, él se desviaba, en vez de ir a la oficina, iba a la Carlota, se subía al avión, volaba, tomaba fotografía y luego se iba a la oficina. Canaima, Urimán, Aullantepuy, o el Salto del Ángel, y de nuevo Canaima. Observamos las conformaciones geológicas típicas del lugar, llamados tepuys. Aquí estamos sobre las cascadas que caen sobre el lago o la laguna de Canaima. Cada uno de los viajes de papá en Venezuela o fuera de Venezuela, él dibujaba, porque él decía que el dibujo puede expresar mucho más que una fotografía. Mi abuelo siempre fue súper exigente. Cuando venía chiquito para la casa, que nosotros éramos niñitos, mi papá y mi mamá nos decían, bueno, ya llegó Grandpa, vamos todos a la sala y vamos a conversar. Y entonces él nos agarraba la revista National Geographic, por ejemplo, y nos traía el tomo y nos decía, bueno, léanse la revista y la próxima vez que nos vayamos a ver, vamos a discutir de la revista. Y era como que su regalo para nosotros, darnos el National Geographic y estar siempre documentados. O sea, él en ese sentido era súper exigente. A lo largo de su carrera, Sanabria acompaña el crecimiento de la ciudad. Pero Caracas crece desordenada, con sus barriadas sin servicios y las quebradas desaprovechadas. El arquitecto se preocupa por estos problemas urbanos, los critica en la prensa y propone soluciones. En los últimos años de su profesión, Sanabria le hace seguimiento a las necesarias expansiones de sus obras y piensa en el futuro de la ciudad. Papá estaba muy orgulloso de esos 60 años ininterrumpidos.
Primero fue la primera oficina de arquitectura que se fundó como tal. Y se trabajaba investigando la ciudad, se trabajaba haciendo levantamientos. Ya la oficina estaba muy reducida porque estábamos haciendo un proyecto para el aeropuerto Caracas y él tenía el orgullo de entregarlo. Estaba muy débil. Ya mi papá tenía un cáncer avanzado, presentó el proyecto, o sea, el PowerPoint primero, se discutió, no sé qué, hora y media de esa presentación. Se paraba, hacía gráficos en la pared, volvía, se sentaba y en una de esas él me dice, ya yo vengo. Y yo dije, él está agotado. 17 días más tarde lo estábamos enterrando. Pero con su fallecimiento no culmina la historia de este hombre y su obra. La colección Sanabria atesora todos los planos, dibujos, fotografías y películas que el arquitecto realizó y conservó meticulosamente a lo largo de los años. Yo creo que Sanabria, dentro de la suerte que él siempre habló, también tuvo mucha suerte de tener una hija como Loli, porque la manera como ella ha manejado la colección, lo preocupada que es con organizar todo el material, son 10.000 fotografías aéreas donde él pudo escribir todo lo que él recordaba de cada foto. No dejo de asombrarme del material que allí existe. Fotografías aéreas de Caracas absolutamente catalogadas con el análisis de la ciudad. Tú ves la historia de la ciudad. Películas, son más de 400 películas. Fotografías de todas las obras desde el primer momento, el dibujito donde rayoteas la idea inicial hasta el último momento. Dejó documentos, dejó fotografías, dejó dibujos, dejó comentarios, dejó notas que se han preservado, que están ahí y que merecen estudio y provecho para el futuro. Yo creo que Sanabria es de alguna manera todavía un continente por explorar. Podríamos ver las grandes obras, son obras donde le da mucha importancia al ambiente, al medio ambiente de la obra, pero que al mismo tiempo tienen una fuerte presencia urbana, es decir, son hitos urbanos, es decir, son obras que tú no puedes dejar de ver. Tomás José Sanabria, excepcional arquitecto, docente y pensador. Una figura relevante de la arquitectura moderna venezolana. Este caraqueño durante toda su vida amó la ciudad y la comprendió a fondo. Con su obra deja un legado incalculable y a través de sus estudios del peatón, de la luz y del clima, nos ofrece una mirada entrañable de Caracas, de sus nubes y vientos, de su naturaleza. El niño que una vez se deslumbró con la maravillosa vista al Ávila, jamás imaginó que les regalaría a todos los habitantes del Valle de Caracas su emblema principal.